Disclaimer. Although my friends are chaotic, they mean well. They are very smart and love a great variety of music. But they're crazy, so proceed with caution. Dangerous laps await you. Hola, ¿cómo están? Con Kaya, con su chat, y welcome to my humble dojo! ¡Oh! ¡Bienvenido al canal! ¡Hola! And we have new faces. Hi guys, nice to meet you. I thought it would be very cool to bring them on the show to help promote P-pop and try to get a mini P-pop community here for Latin America. This is the first step. En esta ronda vamos a ver otro grupo diferente. Vamos a ver mi segundo grupo favorito de P-pop y este es el profile que vamos a ver de ellos en español. El grupo se llama Alamat. ¿Sabes que normalmente cuando un grupo se presenta, el de ellos es Alamat Handara? One, two, three. Alamat Handara. Esto la traducción lo hice yo, pero también conseguí ayuda de la información de ellos. Y un canal en YouTube que se llama The P-Pop, que ahí hacen muchos perfiles de muchos grupos de P-Pop. What is P-Pop? ¿Qué es P-Pop? P-Pop, dime. No, ya. Estamos en el poder. DJ, yo sé. P-Pop también conocido como Pinoy Pop o Pop Filipino. A Pinoy es como si tú le dices a alguien de República Dominicana, dominicano. Oh, okay. Es que ya, ¿no? Ajá. Sí. Es que ya. Se refiere a una música pop contemporánea en Filipinas. Ese orina. Esa palabra dice orina. Orina. Orina, pero cuando yo estaba leyendo yo dije orina. Orina del género OPM, que también es música original de la Filipina. Sabemos que pop es pop en general, mm-hmm. ¿Dónde comenzó? Pero allá el OPM era lo que era más famoso en ese tiempo y el P-pop salió de ahí. Eso comenzó a finales de la década de los 70s. Se destacaba regularmente la escena de bandas en vivo. P-pop dio su crecimiento de popularidad en 2020. A la pandemia. Sí, P-pop estaba allá en la Filipina, pero ahora es que está más popular y se conoce más en lugares afuera de la Filipina. O sea, se está internacionalizando. Esto tengo. Internacionalizando. El efecto de Chachi. ¿Quién es Alamat? ¡Epa! ¡Alamat! ¡Bien! ¡Rico! ¡Rico! No, en realidad hay que darse. Alamat es un grupo P-pop de 6 miembros que pueden cantar, bailar y rapear en diferentes idiomas filipinos. Las Filipinas tienen un idioma principal que es Tagalog, pero aparte de Tagalog tienen diferentes idiomas filipinos. ¿Idiomas? ¿Cómo dialectos? ¿Idiomas? Hay un lugar allá en la Filipina, tú crees que tú estás en un país latino. La forma que hablan, el español, puede ser que algunas cosas no entiende, pero es como que... Todo sí, yo creo yo como que haber leído como por la invasión que tuvo España en ese exacto. Tiempo sí. Se introdujo el español y hay alguna cosa que ellos que suenan ajá con ese acento. Mucho apellido. Ajá, sí, también. Sí, los apellidos son muy, muy latinos. El español latino. No está como un idioma general allá, porque no, se perdió. Se perdió. Pero todavía sí, pero hay alguna cosita así sí, que se usa. Ellos son de diferentes regiones de la Filipina sí. Y cada uno habla un idioma diferente. Oh. Muy creativo fue. Y sí. De antes ellos eran 9 miembros, pero 3 se fueron por sus razones. Pase la vida, pase sí. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. Yeah.
objetivos es traer canciones cantadas en idiomas originales de la Filipina. Como estoy diciendo, diferentes idiomas a la música mainstream. No sé cómo se dice mainstream en Spanish. Música, música masiva popular. Comercial. Ajá, comercial, ajá. Hombre fandom de Alamat se llama Magilu, que significa amada o amado. El color oficial de ellos es marrón. Y la mascota de Alamat, algo que lo identifica a ellos, que se llama aquí Alamit, Chiveta de Palma hacia. Google Translate me dijo eso. Ese es animalito ahí que ven ahí. Qué lindo. Qué lindo. Es un animal, ajá, local allá de la Es como un gato perro. Qué lindo. Gato perro. Poquito de perro y lo demás gatico. Y esta parte, por ejemplo, este gorro representa una gorra nacional de la parte Luzon de la Filipina. El pantalón representando Visaya. Y la flor aquí es Mindanao, la reina de las flores de la Filipina. Todo lo que usan es representando la cultura de ellos. Su arte es fuertemente influenciado por la cultura y tradiciones de su país. Desde las letras de sus canciones, instrumentales, coreografías, moda y los videos musicales. Todo grita orgullo filipino. Let's go. Patriotas. Ahora vamos a ver. Vamos a ver los. ¡Ay! La parte favorita de Claudia. ¿Cuánto te dan? El primero que tenemos aquí se llama ¡La cara de Claudia! Es un tatuaje, es real el tatuaje. No, ese puerto. Ellos tienen tatuaje, pero ese después. Ah, sí, esa es otra cosa. Ay, menor. Ya no di que te cubren los tatuajes. Qué bueno. Eso yo lo encuentro. Qué bueno. Porque allá ellos tienen tribus, tribus sí. Que tienen eso de tatuaje. Sí. Algo que me gustó cuando entré en People, que vi esos grupos con su tatuaje y vaina, yo me quedé como que. Y eso es legal, y ellos no lo van a tapar eso. ¡Wow! ¡Qué diferente! Está bien, wow. Él es el líder, él es bailarín principal, el visual del Dance Machines. Y el vocalista, el sub vocalist. Brill, Jordan, Sebastián, Géminis. ¡Oh, no me viendo matemáticas! ¡Doble cara! ¡Doble cara! ¡Tú me estás de doble cara! Okay. ¿Cuántos años tú tienes si tú naciste en el 2000? 22. ¡Mira que la cosa! ¡Oh, mira! ¡Oh, my God! Yo dije, Por lo menos no fui la única. Algunos facts de ellos. Él le gusta el basquetbol y taekwondo. Él toca la guitarra. Me cae bien. Tiene tres colores favoritos. Azul, rojo y negro. Tiene un hermano y un hermano. Uno grande, uno chiquito y su favorito. Su cuerpo, son sus hombros. El son en chest. No, no puede nadar. Él es sensativo a la bulla y no puede nadar. Okay. En un barrio. De EXO, Chris Brown, ese es el a sus destinos que quiere ir, Davao, Samar, France, Japón y Corea del Sur. Tierra de ellos. Pronto yo van a conocer a otro, hay que crecer. De lo mío. Pero su ideal lover, una persona muy dulce, que sale, que piensa en el futuro, la mente fuerte. Apasionada, luchona, chistosa, corazón suave. Wow, un conjunto de cosas. La perfección. ¿Cómo se dirá playful? Juguetona, inteligente y amada. Sí, está pidiendo mucho. Estos perfiles de chica ideal siempre son así. Segundo mío. Hello, él parece dominicano. Ese es del bro. Sí, Ese es del bro. Ahí está. Filipino. ¡Ah, es mito! ¡Wow! Los asiáticos que son ligados con raza negra. Ligados con. Afroamericana. Se le dicen blazers.
Okay. Aaron Joshua, mi amor. Eso es una película dominicana. 2002. Oh my God, él es más pequeño que yo. Pero no suena a 2000. Pero ajá, estamos en la misma edad, pero que es 2002. A ver, la 2000 no viene después de 2000. Ajá, muchacho. Él es el líder también. Bien, me gusta. Oh, Sandy. Porque eran 9. Ah, okay. Él es el main rapper y el main vocalista. Esa voz de ese muchacho es buena. Pero canta, ¿no? Ya lo tiene. Es su apodo es Mo. 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 Creo que en tagalo. Ya no quiero decir la música. Mira, ese flow me gusta, me lo voy a hacer, ¿verdad? La trencita. Él también le gusta el basquetbol. Allá en la Filipina el basquetbol es súper, súper popular. Parte favorita del cuerpo son los ojos y los labios. Es peligroso. Le gusta Django, tú me cae bien. Es su película favorita. Ah, la película. Ok. Hay que ir para lugares como caro. Palawan, Maldives y París. ¿Cuál es Palawan? Eso es en la Filipina, es como un lago turístico. Como si... Puerto Plata es lindo. ¿Está en el este o dónde? Sí. Punta Cana. ¿Cómo que el qué? Si tú me preguntas, Palawan, eso es la Filipina. Ah, ok. Yo estoy diciendo como algo similar aquí. Vamos para Filipinas ya, el año que viene. ¿Te necesitas visa para Filipinas? Yo creo que no. No, pero necesitas para el transit. Ah. Oh, ok. No hay vuelo directo. No, este se llama Mo. Él es un del café. Yo lo amo por eso, me gusta el café. Y tiene pies grandes. No sé qué importante es eso. Es un dato, es un código. Es una palabra. Eso es ciencia, que tiene que analizar. El que sabe, sabe. ¡Ay! ¡Ya le llegué! ¡Ya! ¡Tengo talento! ¡Corta eso! Él no tiene amor ideal. Tiene amor ideal. De verdad, loco pareja. Ella me va a todos los mundo. Loco pareja. Uy. Entonces el miembro, él se llama Yao, el apodo. Yao. Justin, Paul, Olo, Paras, Canal. Siempre son como dos nombres y dos apellidos. También allá. Él es el main dancer, ¿verdad? Yo creo que él es main dancer. Porque ese tipo baila. Hasta tiene TikTok. Seguramente tú te lo has visto por ahí en TikTok. Cuando viene a venir. Él es un vocalista, el visual y el Bunzo. Bunzo es más el joven. Él es el bebé del grupo. Pero él es de 2002 también como Mo. Sí. Parece que su cumpleaños es diciembre y el otro creo que en January. Tiene dos perros. Importante. Dos piruláis. A mí le gusta el taco ya, fiedra. Ah, el Capricornio. Sí, en verdad. ¿Él le gusta Harry Potter? Sí. Call me by your name. Por mi mayonesa, está sospechoso. Su favorito es el cuerpo y las piernas y su culito. ¡Oh! Hay que enseñarlo, a usted le gusta, hay que enseñarlo ahora. Salud, hay salud. Madre. Rodríguez. Él es más viejito, sí. 91. Él es más viejito. Ajá. Pero ustedes lo van a ver en el video, güey. Así que, ¿cómo él es el más viejito? Es verdad, porque él tiene baby face. Y dancer, Mimbo Celeste. Sí, no se llama. Centro. Tampoco soy con H, pero su apodo es Tomás. Y se dice así mismo, Tomás, como en español. No, Tomás. Tomás es Danny y Lisa of Blackpink. ¡Oh, no! Están haciendo toda la diligencia. Mandando un mensaje por ahí.
Su parte favorita de su cuerpo es sus ojos y sus labios. ¿Qué es eso? Bacallo. No manda de downright stupid, crazy. Ah, es una vaca japonés. Es como un meme eso, entonces. Bacallo. Me gusta Chris Brown, Bruno Mars. Oh, muy bien, muy bien. Jenny Lee. Vamos bien. O su amante ideal, alguien que entiende. Someone who's understanding. Alguien que entienda. Alguien que entienda. No necesita más nada. Y que mira, me rompió una pierna. Entiende. Bueno, está bien, pues lo que es más realista. Una persona que entienda más fácil de contar que alguien que tenga la dificultad. Sí, porque el primero estaba difícil. Es que una tipa juguetona. La lista va a ser suave. Espérate. Se llama Archie. Hello, Archie. Bro, y aquí hay una presión aquí. Ralph Joseph Maleña. Maleña. Entonces, allá en la Filipina tienen algo que cuando son con nombre usan aña, pero no la usan como en palabras. Ajá, solamente para nombres. Se dijo que es visual. Él es el único hijo de su familia, los otros tienen hermanos, pero es muy difícil. Su parte favorita de su cuerpo, los ojos y su boca. Ah, pero habla de la boca. Ah, algo está pasando. El primero tan que le gusta la pierna, el otro y el culito. El hombro. Me gusta la sinceridad. No cualquiera puede decir, me gusta mi culo. Él lo dice, bueno, caja. Sí. Él tiene un gato. Es de lo mío. Oh, un gato. De lo mío, Scorpio. Oh, y él llora easily. Ah, es muy sensible. Muy sensible a la familia. Ahora su amante ideal. Ay. Una persona entendida. Que entienda. Otra que entienda. Entendemos. Lo que lo hace triste a él es la idea que su mamá está sola en la provincia y él está en la ciudad. Es un buen hijo. Sí, una persona muy familiar. Ay, sí. Ahora vamos al último. Sí. Él, mira, no, él es mío, son mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo vamos a matar aquí! O como quiera. Él es 2001, es un niño. De amor, no vela. ¡No, no es, coño! ¡Lo vete pronto! Yo robo a marido, yo no soy. Sí. Okay. Se llama Nas, pero yo le puse Pocahontas. Okay. Porque el primer video que yo vi de ellos, de que lo vi, me recuerda a Pocahontas. Okay. ¿Por qué razón? Porque con su melena. Se cayó la fe. Se cayó la fe. De poca. De poca. ¿Tú me dejas? You're meant to be. Diáñez. Señal. Ese tatuaje de verdad. Oh. Apuntito. Yo iba Maxilón Álvarez. Él es el lead rapper. Oh. Bellísimo. Ah, él es Aries como yo. Tienes hermanos y hermanas, le gusta taekwondo también. Okay. Y yo vi otro también que le gusta Sipak Takraw. Eso es como un deporte nacional allá, que es como voleibol, pero con los pies. Ah, oh, ya, okay. Sí, yo lo he visto. Como que tú rematas. ¡Oh, Dios! ¡Como que tú rematas! Le gusta World War Z, mi película favorita. Oh. Bad Boys, yo creo que ellos querían decir Bad Boys. Sí, Bad Boys. Sí, tal vez. No sé qué de quita, pero... Pero las dos primeras que mencionó son bacanísimas. Yeah. Gracias. Por eso te... Tiene un perro. Él es Team Doc. Quería Hawaii. Su parte favorita es sus ojos. It's easy to make him laugh. Pero no que frío. ¿Cómo la no, mujer? Es de las relaciones que tú estás con una persona que sí te ama y tú sabes que te ama. Pero mi mami, mi mami. No que andan diciendo pero, que te amo. Pero que, oye, tú me dejes de ruta. Sí,
pero tú sabes que te amo. Su amor ideal es alguien que apoya y entiende. Es muy bueno entender, Neko. Oye, hay apoyo. Recuerda que yo dije que eran 9. Ah, estos son los 3 que se fueron. El Balfour. Este es José y el otro es Marcos. Hay unos niños toditos, 2022. Él sigue cantando, pero solo. Solito. Este está modelando. No sé bien lo que esta persona está haciendo. Yo llegué en el fandom después que ellos habían salido. So, yo no conozco mucho de ellos. ¿Por qué Martin se llama Martin II? Porque el primero es su papá. ¡El diablo! Buena esa. Entonces, de mi perspectiva, Chachi. Yo la veo más como un grupo muy diverso. Transmitiendo música de una forma muy colorida y bonita, que seguro captura tu atención. Pueden ser jóvenes, pero la forma en que se presentan muestra la madurez en su música, que les falta a algunos artistas jóvenes en esta próxima generación. Con su estilo R&B pop, estoy segura de que encontrarán sus voces relajantes y agradables de escuchar. Thank you, Google Translate. Thank you. Vayan corriendo a su favorito ya desde ahora. Princesa, sa akin paningin ay nababalot ng ginito ang seda.